contra los niños. Y dejarlos solos, solo a ellos tres. Vuela. Esa es una gran sinvergüenzada, pues, de ella. Pobrecita por ella. No va por un buen camino ella, ¿no? Dejar solitos los niños. Dejarlos aguantar hambre. Y vuela. Está serio. Hola, Darwin. ¿Qué es Darwin? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasa, pues? Sinvergüenza. ¿Y por qué, pues, sinvergüenza? ¿Ah? ¿Y por qué, pues? ¿Cómo lo voy a hallar, desgraciado? Ah, ¿pero por qué usted no la cuidó? ¿Por qué no la cuidó? ¿No la lastimó? ¿Usted, el que se anda metiendo en la vida? ¿No le dio amor? No le dio amor. Sí, pues eso fue, pues no le dio amor. Le grabó amor, mire. No, pa, ese Carmelo, no lo quiero ver por qué, ya, pues. Okay. Porque no la cuidó. No la cuidó. Mire, si es que la hubiera cuidado. Usted está arruinando la vida de ella. ¿Y cómo la está arruinando? Mire, ¿por qué la no está arruinando? Mire, los niños ahí los dejan solos, mire, aguantando agua. Ah, pero ya no van a aguantar. Ah, ya no van a aguantar. Porque metemos juntos, nosotros vamos a tenerlos. Ya no van a aguantar, hambre. Ya ahí va a ver, que en poco tiempo no. Solo prestando dinero va a pasar. No le dio no, amor. No, es que usted mire, no haya que hacer. Usted siempre anda viendo qué pareja arruinar. Usted es un gran descarado, sinvergüenza. ¿Y cómo? Tiene que irse de este lugar, desgraciado. ¿Y cómo va a creer, Darwin? Es que no, es que desgraciado, que nada. Usted tiene que irse porque usted anda arruinando y si no se va, la gente lo va a sacar. ¿Y cómo? Porque no se ha dado cuenta todavía. No se ha dado cuenta. No, hombre, es que usted mire, usted no la cuida. Usted mire, usted no la cuida. Usted es un gran sinvergüenza, usted descarado. No, maestro. No le dio amor. Que nada, váyase. No, que no la quiso. Que usted la lastimó. No, que maestro. ¿La lastimó? Gran sinvergüenza, desgraciado. ¿Cómo va a creer, pues, gran desgraciado? Ahí anda prestando pito, oro para. Y después intentado está. No, pero es. No me ha pagado lo que me debe. ¿Cuándo me va a pagar? Pues mi trabajo tiene, desgraciado. ¿Cuándo me va a pagar? Pues págueme. Págueme. Págueme, gran sinvergüenza. Págueme, pues. ¿Ah? ¿Ahorita dejó la cartera? ¿A dónde dejó la cartera? Lo que pasa es que no tiene dinero. Por lo prestando anda. Se siente mal. Se siente mal. No, me siento mal porque me ha dado la mujer. Pues sí, ya la quité. Ya la quité, se lo digo en la cara. A mí, hoy es amor mío. Pues sí, pero lo que quiero es que me pague el dinero que me debe. ¿Cuándo me lo va a pagar, pues? Mañana lo pago. Mañana lo pago, así me va a llevar. Así como lo desgraciado. Así como le quité la mujer. Así como le quité la porque mujer. Porque yo sí se la quité la de mí. A mí me vale, pero lo que quiero es que me pague lo que me debe, se mate sin vergüenza. Sí, ¿cuándo me va a pagar? Pues ahí anda prestando, incluso anda robando. Anda robando, mira, no deje de mentira. Anda robando. Anda robando para pagar. Miren, deje de andar robando. Deje de andar robando. Lo que pasa es que no, como no tiene con qué pagar, ahí anda robando. No, aparte que dijera usted, mira. Anda robando. Anda robando, maestro. ¿Por qué? Porque el vecino me dijo que usted le fue a robar unas 4 gallinas para irlas a vender. ¿4 gallinas? Sí, capaz que me las junta. No, maestro, deje de andar robando, mejor trabaje así como yo trabajo, maestro, usted no tiene ningún trabajo. Mire, enséñeme los callos.
enséñeme los carros. Mire, maestro, mire. Ah, maestro, eso es lo que anda robando, maestro. Y vas a decir que los calles se han robado. No, maestro, usted como anda robando, anda robando. Mire, no hay que hacer, no, maestro. Mire, estos son callos de hombre, estos son callos de mamacita, de mamacita echando de pulsa. Présteme las manos. ¿Para qué la voy a prestar? Pues no, maestro. No, es que usted tiene unas manos de pura mamallita. Mamallita de esos codos. No, maestro, váyase. Mire, ¿qué, pues? ¿Qué, sí, ¿cómo quiere que lo mire? Pues, oiga, pues, no, lo ¿qué quiere que le oiga? Pues sí, yo no tengo amor, nada que oírle yo a usted, hoy madre, sí se desgraciado. Hoy sí se lo quité. Ay, se lo quité mal, chonga, pero lo que le estoy diciendo es que deje andar robando y pague lo que le debe a uno. No, es que pagar. Ah, no, pagar. ¿Cómo? ¿Robando? No, tampoco. ¿Robando, va a andar? No, mírame la seña. Mírame, robando. Mírame. No, maestro, mírame. la seña que anda robando. No. Trabaja así como uno trabaja, que día a día trabaja. Y usted ahí anda de sinvergüenza robándole a la gente que está necesitada. ¿Usted por qué no? No, maestro, mejor debería de irse de este lugar, porque si no lo van a estar abusado. Y mire, yo amor con ella. Eso no, pero deje de andar robando. Y mira, ayer, maestro, la comida me llegó. Pero a mí me vale, mire, pero lo que le estoy diciendo, huevito, mire, que se vaya. Mire, yo trabajando allá, mire, yo comiendo, no, hombre. Mire, maestro. Yo feliz de la vida. Eso a mí me vale, pero lo que le estoy diciendo es que deje de andar robando sin vergüenza. Deje de andar robando. La llego aquí, anda, maestro. A mi tío se la robó. Ah, le enseño la carta de venta. Enséñala a mi tío se la robó. Le enseño la carta de venta. No, maestro, mejor debería de irse, maestro. Puede leer, va. Le enseño la carta de venta. No, puede leer con que usted a un anciano le está diciendo que le lea eso. Ah, no, maestro, no, váyase, usted, maestro. ¿Por qué me cree así? No, hombre. Maestro, desgraciado. Gran ay, es que hoy descarado. Ya le quedó a ella, pues. Váyase, maestro. Váyase, hombre. Hoy sí, ella se quedó solo. Pero me quedo con los hijos. Ya va a ver que ya no lo va a no, tener, maestro, porque no te va a recoger los niños. Va, me cuesta y los niños no lo van a buscar, señor, no lo van a sacar porque usted es un gran sinvergüenza, no, los niños no van a querer aprender todo lo que usted anda haciendo. Ay, va a ver. Usted anda robando, y robándose usted, las la cosas. Seña, y usted se va. Mire, yo soy un hombre trabajador, ¿sí? ¿Y usted de qué la va a mantener, maestro? De dígame, trabajo, ¿de qué trabajo? ¿De andar robando? De no, trabajo. Maestro, usted no, ay, gran qué. Mañoso, ¿qué, maestro? ¿Sabe qué? Un gran metido, pues, te voy a decir. Porque ahí anda. Sí, aquí ando. No, pero sí anda de cuerda suelta. Pues sí, claro, sí, ¿cómo va a estar bueno? Anda no, de cuerda quiero, suelta. ¿De quién ando? Sí, así andar, le puede andar. No, ¿y cómo? ¿Cómo me mídese mejor las espaldas, le voy a decir. ¿Y cómo me lo y lo que le voy a decir, mejor págueme los $50 que mire, me debe, se me en la tarde, salgo de arriba. ¿A la tarde de arriba? ¿A mira, dónde, pues? A la una. A la una, tarta muy anda. ¿A dónde me lo puedo a la una. Ah, ahí arriba, lo voy a dar. Pero yo los quiero, $50 sí, ya. Sí, te lo voy a la una. A la una de la tarde. Yo quiero $50, mejor que se vaya yendo. Ay, ve, ¿va a tomar la una? Ah, no, sí, maestro, yo. De todas maneras, y ya no es mí, mire, imagínate, ya lo van a echar. Ya, usted no, no, es una y me alargo que esté 5 días. Váyase, mejor, maestro, me paga los $50. Váyase, gran mañoso. Y lo voy a ver porque le robé a la mujer. Vamos, pues, y me paga los $50. Vamos, pues. Ay, me paga los $50. Sí, no se lo voy a pagar, pues. Ay, mejor, váyase, mejor, espera. Va, pues. Gran sinvergüenza, que. A la mañana, pero bien, me hubiera conseguido con un tan pequeño. Muy desgraciado. Qué desgraciado. Dígale que le lave la ropa. ¿Qué viene a hacer por aquí, pues, viejo no, desgraciado? A decirle que le lave la ropa, dígale a Noemí que le lave la ropa, porque mañana va a salir conmigo. ¿Qué va a salir conmigo? Ajá, vamos a ir a Sonsonate. Sonsonate, pues, me quedo, vaya. No, pues yo le. ¿Por qué no la va a lavar usted? Para pues? Que no ande sucio. Para que no ande sucio y que usted me quiere ver, pues. No, ¿ah? Para que ande sucio. Para que busque otra. Tal vez le pone amor. Vaya, es mejor, pero usted no tiene nada que estar haciendo aquí. Pero yo vengo a decir, mejor vaya ese maestro, maestro, gran mañoso que es, maestro. ¿Quiere lave? Pues sí, le la lave. Mire usted, esa camisa, pum, chica, ni se la cambia, porque eso las tiene, maestro. Mire, yo tengo otra, y puedo andar sucia, y usted las pero una ropa, anda, maestro. Dígale a Noemí. Debería, dígale mejor a Noemí que le compre ropa, que le compre ropa, mejor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque usted es un gran viejo sinvergüenza, mañoso y de ¿y todo. Por qué? ¿Y por qué le quité a la mujer? ¿Se la eso robé? Eso
Porque a Noemí se la robé. Esa es mi madre, pero así como me la robó, así la puede, así lo puede dejar a usted. Ay, va a ver que y no. Y lo va a dejar hecho leña. Pero no como usted. No. No como usted. Pero yo tengo el cariño de los niños y usted puede quedar sin nada. Ah, cuando se quede sin cariño de los niños, ¿qué va a hacer? No, maestro. ¿Te voy al barranco? ¿Cómo? ¿Cómo? No, maestro. ¿Cómo me gusta el barranco? Ahí va, al barranco voy. No solo una mujer hay, maestro. No. No solo puños, una mujer hay. Puños. Puedo conseguir otra. Pero el amor que le da usted es un amor que le da fin. No, maestro, también otra mujer me lo puede dar. No me puedo quedar así con las manos vacías. Aquí va a quedar. Así mire, puede quedar usted, así ¿no? Así va maestro. A quedar, mire. Está llorando en este estudio. No, maestro, así se va a quedar usted. Va a quedar a brazos cruzados, llorando. Brazos cruzados va a quedar usted porque todo lo que anda prestando. Ah, sí, pero mire, lo que le presté, ¿sabe para qué más? ¿Para qué? Porque habemos. ¿Habemos qué, pues? Habemos, le voy a decir así, ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Porque con el mismo piso uno que tal vez le hace el préstamo, tal vez para la misma mujer que tiene. No, maestro. Por no decirle, mire. Mire, maestro, y usted, por usted no decirle, también así, un gran pobo, se anda dejando de mangonear también. Mire, pues. ¿Ahí qué, pues? No, está eso. Mire, me voy a ir, no sé qué voy a caer, está con ataque, caiga en el rodo. ¿Qué le puede dar usted en el camino? Un ataque que caiga y de eso muera. Ah, maestro, usted pero bien, mal cae, se va a quedar sin la comida y sin el plato. No, maestro, va a quedar así bien. Se va a quedar usted. Ya, a ver, por favor, váyase, maestro. Está bien, porque ya se la robé. Ya, lo van a robar, oiga. Va sin vergüenza, desgraciado. Ay, se le vaya bien, maestro, ojalá le vaya mal en el camino. Ojalá le haga una serpiente ahí, y lo coma. Bueno, que no, la serpiente no come, ¿cierto? Gran desgraciado. Maestro, sin vergüenza me vino a arruinar la mañana. Pero bien, yo voy a luchar por el cariño de los niños. No importa que la mujer sea que yo. Por una mujer nadie en el mundo puedo conseguir otra. Y no tanto así como ella. Nada más amor y cariño me puede dar ella. Ya sé que es solo una mujer ahí. Carmelo y Noemí andan juntos, pero de acordarse de los niños que están aguantando hambre, ellos no se acuerdan, desgraciado. También amor y cariño. Voy a ir a buscar qué comer a ellos. Thank you.